Bueno, yo creo que lo... Espérate, algo hizo, ¿eh? Algo hizo. Ah, mira. Ah, sí que había un 25, ¿eh? Sí que hay un 25. Entonces sí que lo tenemos, ¿eh? Lo he visto por ahí. Vale, mira. Ahora sí tenemos. Vale, tenemos 13, 10, 38, 25 y 13. Y yo esa suma la he visto por algún sitio. A ver. Está puesto ya. No, pero no me sumes 33 porque tienen que ser esos números de aquí, ¿no? No hay 33. Ese está puesto. El cuadro del abuelo está puesto. La foto del padre. I don't have any room for that. A ver. Vale, ya entiendo lo que tú dices. Vale, 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 ya veo. Vamos a ver si es así. O sea, la que el padre tiene 33 y le sumamos 10. Vale, pues vamos a... Espera, es que necesito librarme de un espacio. Así que voy a colocar cualquiera. Le voy a quitar este. Y aquí hay que colocar... ¿Y qué hay que hacer? ¿Sacarle una foto a esto? No. No, pero es que... sí, 10 más 3... Pues no funciona. Ah, tienen que sumar. Espérate. Podemos hacer que sumen todos. Exacto. Tenemos que hacer que todos sumen 43. O sea, vamos a ver. Ya no me acuerdo cuál es cuál. Vamos a ir uno por uno. A ver, sabemos que ahí detrás hay un 13. Así que este iría aquí, ¿no? Vale, el circular... Sí, todos tienen que dar... El circular es 25. Y este tiene que ir aquí. Algo, no sé si... Algo está pasando.
Ha abierto una... Hay una puerta ahora. Pero ¿cómo llegamos hasta ahí? ¡Ay! ¿Se está abriendo la puerta sola? No. Sí, sí, se está abriendo la puerta. ¿A que sale el bicho, el demonio ahí? Vale, a ver, limpieza de fotos. Esta no. Sí. Pero acertaste. Se trata de eso este juego. Acertaste. Había que sumar 43 en todo. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí ahora. Un encendedor, creo, ¿no? Sí. Oh, ya tengo luz. Ya no tengo que ir haciendo fotos por ahí. Bueno, aunque no sea nada del otro mundo. Bueno, algo es algo. Vale, será porque hace falta. A que me sale un bicho ahora ya. Ay, mira. Hay fotos por aquí. Manos ensangrentadas. Voy a hacer una foto a esto por si acaso. Vale, aquí habrá que hacer alguna foto en algún sitio. Our handprints on the walls. ¿Cómo sabe que son sus manos? The handprints stopped. Techo, el techo no hay nada. Huella. Sí están. Sí están, sí están. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir. Ay, Dios, ya se está escuchando cosas chungas. Mira, otro. A ver, ¿puedo? Otro coleccionable más. Luca, dice Luca. Me está llamando. Ya me voy a perder. Aquí me pierdo.
Puede ser que haya que hacer fotos de alguna manera para que te indique el camino. Porque no creo que esto sea así. Sí, vamos a ver. ¡Ey! ¿Por qué salen las manos? Cuando hago fotos salen las manos. A lo mejor hay que seguir las manos ensangrentadas, que es el camino correcto. Mira, este pasillo no tiene manos. ¿Y este? ¡Oh! ¡Mierda, el bicho! Ese sí tiene manos, o sea que yo creo que el camino es este. Ahí no puedes pasar. Por ahí no hay manos, seguramente por aquí sí. Por ahí sí hay. Aquí sí. Pues por aquí. Sí, da muy mal rollo este sitio. Y además, el encendedor se apaga solo de vez en cuando y te obliga a volver. Ahí se apaga solo, yo no lo he soltado. Te obliga a volver a darle. Y ahí es cuando aparece el bicho. Vamos a ver. ¡Mierda, otra vez! Va a ser por aquí también. Por donde está el bicho es por donde es el camino correcto. No estaré saliendo. Si estoy saliendo no me sirve, ¿eh? Tengo que volver a entrar. Estaría en... Bah, me da a mí que estoy yendo al revés. Ah, no. No, no, no. Aquí no hemos llegado todavía. Foto. O si es el principio del juego. No lo entiendo. No sé si es el principio de esta zona. Sí, yo creo que hay que volver. Creo que he dado la vuelta y estaba yendo al revés. Vamos a ir por el camino correcto ahora. Sí, por donde sale el bicho ese es el camino. Eso es lo que parece.
por ahí, ¿no? Luca. Sí, ¿no? ¿O no? No lo tengo claro si aparecen manos ahí. Sí. Es por ahí. Me voy a asegurar. Entonces el bicho apareció en un camino. A ver. No, no había manos. Entonces el bicho aparece por cualquier sitio, ¿eh? Aquí sí hay. El bicho puede aparecer en cualquier sitio. Así que la teoría de que el bicho aparece por el camino correcto, no, no es así. Sí. Lo que pasa es que cuando aparece el bicho, la foto ya no sirve. Se queda así en negro. Hay que sacar otra. Está para molestar nomás. Vale, por ahí no. Por aquí. Sí, pero no me fío, ¿eh? Imagínate que me equivoque y tengo que volver a empezar. Vale, esa no es. Tendría que ser esta, pero me voy a asegurar. Aunque lo lógico sería que fuera este camino. Lo es. Vamos a asegurarnos por si acaso. Tiene que ser este. Sí, es largo y muy pesado. Muy pesado eso de que cada vez que llegues a una bifurcación tengas que sacar fotos a todas partes. Vale, por aquí. Vale, a ver si termina esto ya. Qué mal rollito. Vale, por ahí no es. Seguramente será por aquí. Por ahí. Hay muchísimos pasillos ahí también. Es por aquí. Yo voy a mirar por dónde se va. A probar. Sí. Vale, me está siguiendo, me está guiando. Ven, tiene que ser aquí. Sí, qué pesada. Ya te da tantos sustos que al final ya es que te da igual. Ya ni te asusta ni nada. Ese sí te da un susto. Vale, un montón de cruces.
La pala, no me digas que no tengo la pala y tengo que volver otra vez al principio a por la pala. No puede ser. Tengo la pala, por si acaso. Vale, estamos en un cementerio. Parece. ¿Graveyard? Sí. How did I get here? I hate graveyards. Ser. Bueno, yo voy a seguir el sonido de las campanas. Aquí no se ve nada. Catedral de San Júpiter. Y vamos a seguir bajando. This goes down really deep. Es verdad, es que yo no entro ahí ni loco, ¿eh? Vale, segunda vez que se cae, que baja un pozo y segunda vez que se cae. How did I end up here? No ha aprendido a bajar por un pozo todavía. Vale, parece que estamos en la catedral, en la iglesia. Visita nuestros laberintos bíblicos de arte. Nuestros laberintos se actualizan todos los años. No me gustan los laberintos. Ay, ya no tengo... No puedo encender el encendedor ya. ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Fotos? La vela, ¿qué vela? No se puede recoger. No, no se pueden recoger. Ah, sí, sí se puede. Hello, candle. Sí, pues sí, menos mal que me lo dijiste. Ni me había dado cuenta. A ver, ¿habrá algo que me deja? Mira, a esto, por ejemplo. La catedral de San... Bueno, voy a leerlo así. La catedral de San Júpiter cierra sus puertas. La iglesia de los horrores. La Catedral de San Júpiter finalmente cierra sus puertas, luego de largos años de descuidos y falta de responsables de la institución. El gobierno decidió que era hora de poner fin a sus servicios. Según informes de algunos residentes de la zona, la Catedral de San Júpiter se encuentra en un completo estado de abandono. Pues sí. Y el anuncio del gobierno no es más que un movimiento político de cara a las elecciones del próximo mes. Es importante recordar su triste y larga lista de incidentes, entre los que destacamos... del 47 al 49, muerte de 13 trabajadores durante la construcción de la catedral entre los años 47 y 49. La confesión de Nancy Goring de que fue entregada a la policía por el propio padre Luis III. El velatorio público masivamente repudiado de la asesina de en serie Madison Hale. Y esta es la asesina que... Bueno, seguramente esta será la vieja que está por ahí corriendo. El recordado tiroteo en el que murieron trágicamente 10 niños y 5 adultos. El suicidio del padre George. La catedral de San Júpiter finalmente cierra sus puertas. Pues menos mal, si llega a seguir abierta...
muere más gente. Esto ya lo hemos visto. Bueno, y por el otro lado... Eso no es un laberinto. Sí, menuda catedral. Pedazo de catedral. Mejor no pasarse por ahí. Vale, tengo la vela, pero... Vale, no puedo encenderla, ¿no? ¿Por qué hay dos hojas? Son las mismas. No sé lo que son. Vale, vamos a intentar... avanzar, a ver. Foto, mira. Green Maze, en verdad. Aquí hay que hacer una foto que al suelo o algo así. Ahí lo tenemos. Otra vela. Y... esta es la amarilla. Me estará diciendo... A ver... Fíjate... Construida en el 51... Se tiene colores distintos también. Puede ser que cada... Si le hago una foto aquí... solo hay esa. Si le hago una foto a cada uno, aparece un laberinto distinto. De todas formas, los laberintos tampoco eran nada del otro mundo. Tan complicados. A saber lo que hay ahí dentro. Este es el verde. Hello. Excuse me. Mother. Nancy. Confesión de Nancy, sí. I finally did it. You have to understand. It was like living with a monster. No, he never loved me. He was a liar. He lied to me. He lied to you. He lied to everyone. He was a liar. He lied to himself. He tried to pretend he didn't have the past. He did. He was a Mató al marido. Vile, disgusting, sí. Despicable piece of garbage. You know, he just wanted to marry me, to get away from his crimes. He knew he couldn't stay in Germany. He knew his past was coming to get him. He knew it. He tried to pretend it was all gone, but it wasn't gone. It chased him, it haunted him, it haunted me. Father, you have to understand. He was in charge of a gas chamber. Era nazi el marido. He took so many innocent lives, he destroyed them. He just... Who could do that? There were days I would look into his eyes and I would see a void. Emptiness, nothing looking back at me. He was already dead. Only God knows how many lives he had taken, but not anymore. I made sure he would not hurt another person. I made sure that he suffered. I know God will forgive me for my sins. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Y esto se repite. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Él está aquí. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name.
of light, the color of the sun, the color of our Father, Lord. Vale, aquí hay que hacer una foto. The color of the sky, the color of the sea, the color of Mary's tears. Vale, este es azul, este es rojo, ¿no? Sí. The color of the sun, vale, ¿y qué tiene que ver? The color of our Father, Lord. No lo pillo. Esto es azul y este es rojo. ¿Pero qué? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom, your will be done, on earth as it is in heaven. Our Father in heaven. Vale, las fotos no las puedo desechar. Your kingdom come. Eso significa que son valiosas, sirven para algo. As it is in heaven. Our Father in heaven. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed. Hasta aquí. Vale, tenemos azul y amarillo. Your will be done, on earth as it is. Pero ¿qué? ¿Y ahora qué? Our Father in heaven, hallowed be. Ah, mira, amarillo y azul. Habrá que colocar cada foto en su sitio o algo así. Sí, más laberinto. Ay, esta no era la que estaba en el cuadro. Es esta. Este cuadro es el que sale en la foto. Que es el mismo que este. Habrá que hacerle una foto a lo mejor. Esto no estaba antes, ¿no? No, esto no estaba antes, a ver. Habrá que colocar... ¿Se pueden...? No, las fotos no se pueden colocar. ¿Qué hay que poner ahí? Ah, la vela. Vela azul. Vamos a ver. La vela va aquí, ¿no? La vela azul tiene que ir aquí. Pues entonces me falta una vela, ¿no? The color of Mary's tears. Vale. Este es el amarillo. Sí, este es el amarillo. Pero entonces me falta una... Una vela, se me ha dejado atrás. En alguna parte me he olvidado una vela. Uy, ¿y por qué esta sí me la acepta y esta no? Ah, no, claro, porque tengo que ir al otro lado. Espérate, espérate, espérate. Hay que ir al otro pasillo, que es amarillo, y colocar... Esta vela va en el otro pasillo. Si sé salir del laberinto, claro. Se cerraron los pasillos, espero que no. Thank you.
Vale, ahora hay que ir al laberinto amarillo. Y esta sigue rezando todavía. Y dejar la vela amarilla aquí. O a lo mejor no hace falta una tercera vela, ¿eh? Vale, la amarilla va... Pues mira, no va en ningún sitio. Porque el cuadro amarillo no está aquí. Vale, y si hay que hacer la foto... No, porque antes no hizo nada. Prueba la vela, ¿cuál? Por ejemplo, en este. Por probar. No. Ahí no. No, esto tiene truco. Esto tiene truco. ¿Qué es eso? Está flotando. Mira, aquí tenemos la que faltaba. Another candle. Eran tres, pues sí que eran tres. Mierda. My hand. What the fuck was that? I gotta get out of this place. Sí, sí, ya sé que tenías que ir de aquí. Your kingdom come. Te tienes que ir de aquí. O hay que... Espérate, y si hay que fotografiar... A ver, a ver. Y si cada vela... Este es verde, me parece, ¿no? Este es verde. No veo nada. Cada vela va a un tiempo diferente. This is impossible. This place didn't look like this a second ago. Ah, mira. Me deja una caja fuerte aquí, no sé para qué. El color de la vida, el color de la paz, este es el verde. Y este es el rojo. Es que hay un montón de velas, por eso la roja. Por eso está la caja fuerte. Porque hay muchísimas velas. Vale, en esta teníamos rojo y verde, ¿no? The color of Jesus's blood. Y ese es azul y ese es amarillo otra vez. ¿Dónde está el Mad Sun Hill?
Is this her coffin? The eye is missing. Falta la I. Falta la I. Amarillo y azul. El que hicimos antes fue el azul, ¿no? Vamos a poner el amarillo, a ver. El amarillo era el del viejo. A ver si aparece el viejo aquí. Mira, el amarillo va aquí. Vale, entonces falta el verde y el rojo, las dos velas que me quedan. Por aquí, esta es la salida. Falta mirar por el fondo de la iglesia. Vale, aquí está el rojo y el verde. Vamos a ver. Ahí es nada. Y aquí tampoco. Aquí. A ver, el rojo era... ninguno. Así que este no es. Este no es. Tiene que estar en otro año, el rojo. Vamos al verde. Mira, este está cerca. El verde era el de Los Ángeles. Creo que va aquí. A ver. The color of angels. Pues entonces hay que cambiar de año. Y me falta el rojo nada más. Estamos en el 87, vamos a irnos al 51. No puede ser, así que... no, al revés. El verde no puede ser porque ya lo hicimos, así que tiene que ser el rojo, que es el único que me queda.
empezamos. Me va a matar. Aquí. Venga. Y falta el rojo, que es este. The color of Jesus. Ajá, el campanario. Ya hemos estado en el campanario. Oh, qué mal rollo. Qué ruidos más chungos. Está aquí, está detrás, seguro. Corre. Vale, el campanario era... Por aquí, no, por aquí. Pero en otro año. En este año no era. Volvamos al 87. Ah, mira, aquí tenemos un mapa. Es aquí. Y en el suelo hay una llave. La llave del confesionario, vale. Y el laberinto amarillo. Was that the bell I heard at the graveyard? Vale, no hay fotos en el suelo, pero... No. No sirve para nada. El confesionario no está en este año, así que tengo que volver otra vez al pasado y usar la llave con el confesionario que sí que está en el pasado. ¿Aquí qué hay? Hans Göring. Hans Göring, y la I está suelta. Nos llevamos la I y ya sé dónde va. Otra vez tenemos que volver al 87. ¡Ay! Aquí está otra vez el bicho este. Esta iba aquí. ¿Qué le faltaba a la I? Madison Hill. 1944-1987. Vale, tenemos aquí el ataúd, supongo que de Madison. Vamos a hacerle una foto porque en el suelo hay fotos. Biblia tirada por el suelo, un montón de huesos. ¿Es esto? ¿Her skull? Sí. Y el cráneo de Madison. Que nos lo vamos a llevar, porque sí. Y nada más. O sea, todo este jaleo.
ha sido para llevarnos el cráneo. Vas a tener que... Vamos a tener que usarlo en algún tipo de ritual. Vale, ¿y ahora qué? Volver al 2022. La salida tiene que estar en otra parte. Ah, hay una puerta al final. Y me había dado cuenta. Pues esta tiene que ser la salida. ¿Cómo no? Un muro de ladrillo. Pues por ahí no. Otro muro de ladrillo. Sí, me he quedado encerrado. ¿Y ahora qué? Porque no veo que haya que hacer fotos. Mira, se ha vuelto a cerrar la puerta. No veo que haya que hacer fotos a nadie. Pues las puertas se cierran. Adiós, puerta. Vuelta al ático. Tía Alec. Uf. Vale, todo este jaleo es solo para obtener el cráneo de Madison. Vale, una vez que tenemos la calavera, que forma parte del ritual que tenemos que hacer. Teléfono. John. John. This is the fourth time I've tried to call you. Priest Thomas speaking. I was able to finally get the information you asked for, and the truth is, I'm worried about your family. Generally speaking, demons try to complete simple rituals to break the bondage of their souls. To carry out this ritual, you must rid yourself of an object with important sentimental value to you. Offer it as a sacrifice. There were practitioners of witchcraft who became haunted as a result of their thievery and dishonesty. They used to steal jewelry from ancient dynasties as to avoid performing the sacrifice directly for themselves with their own sentimental objects. They bought the sacrifice with the emotions of others. But this perverse being is trying to go beyond even that. We are speaking of an ancient ritual, of which very little is known. Seven sacrifices, seven mutilations.
Seven? I believe we are facing a body exchange type of ritual. Madison Hale was trying to complete such a ritual before she was murdered, and now she is forcing your child to finish it for her. She is trying to steal your son's body. Body exchange. Call me ritual? As soon as you get this message. Is that what she's after? Vale, eso ya lo sabíamos. Sabíamos que necesitamos 7 cuerpos y que Madison había matado a 4 personas. Pero es que Luca, nuestro protagonista, ya ha matado a 2. Falta uno. También, ahora sí, esto sí que es nuevo, sabemos que necesitamos algún objeto cercano a una persona, un objeto querido. Aquí no. Por ahí se va a los dos, a las dos cajas fuertes. Aquí no. Esta es la habitación de la abuela. Que aquí están las cucarachas. Y aquí tenemos al... Ajá. Ahí está. There's something else under that plank. Hay algo más debajo de la tabla, pero ya hemos visto que no la podemos usar hasta que no encontremos algo. ¿Qué objetos tengo? Tengo 7 objetos de 8. Quizá debería guardar alguno. Ya que estoy aquí cerca. Vale, voy a guardar el martillo. La pala, no sé para qué. Voy a guardar el cráneo. Tiene que ser para el ritual. ¿Y esta es la llave? Ah, la llave del sótano, de la puerta roja. Pues venga, vamos allá. ¿Dónde estaba el pozo? Ya no. Ya no está el pozo. Vale, dice la... La barra, no, el... ¿Cómo se llama eso en español? Crowbar es... Bueno, una barra. No me acuerdo exactamente cómo se llama. Y lo dice ahí, ¿no? Está en el sótano la barra. Tiene que estar por aquí. Esto está por si acaso va lleno de objetos y no puedes recoger la barra que está por aquí, por algún sitio. No la veo y no puedo salir de aquí. Así que debería estar por aquí. Ah, espera, que esto va cambiando. No me digas que el demonio está aquí dentro también.
Ya estamos, me está llamando. Ha vuelto a cambiar todo. Ahí está. Cambia cuando muevo la... Cuando muevo la bombilla es cuando cambia. Ah, ahí está. ¿Cómo se llama esto en español? Una palanca. Venga. Vale, ahora hay que salir de aquí de alguna manera. Hay que seguir haciendo fotos. Ya se ve aquí. ¿A qué? ¿A las estatuas? Vale, creo que hay que sacar todas las estatuas de aquí. Hay que empujarlas. No sé si en un orden específico. Que otra vez han vuelto. Salida. Venga, corre, corre, no vaya a ser. That woman. She doesn't show in the photos. Somehow the photos of her. Sí, eso ya lo hemos visto. Cada vez que intenta hacerle una foto al demonio, sale borrosa. Vale, tenemos la palanca que sabemos exactamente qué hay que hacer. Tenemos dos lugares donde hacía falta una palanca. Uno es la habitación de la abuela. Que está por aquí. Aquí tenemos... Ajá, vale, vale. El anillo de la abuela. Este va a ser parte también del sacrificio del... Sí, pues la verdad es que sí. El cuaderno, hay algo nuevo, una pista en el cuaderno. El anillo va a ser parte del ritual. Así que voy a guardar el anillo en la caja fuerte. Esto es... Ah, esta es la silla. Vale, esto es el principio del juego. Estamos cerca. Vamos a guardar el anillo. No, la palanca me la quedo. Pero antes de ir a... ¿Qué me cierran todas las puertas en las narices? Vale, la silla está por ahí. Pero antes de ir a la silla, voy a ir al ático, que es donde había otro tablero que estaba suelto. Que habrá que usar la palanca ahí también. ¿Qué hay aquí? Otra cinta. Find this. Do not listen. Si
si hallas esto, no lo escuches, pues lo primero que voy a hacer es poner la cinta. Escucharlo. Falta es abrir esto. No creo que con la palanca. No. La palanca no. Vale, pues lo siguiente es lo que dice el cuaderno. Que es ir a la silla. Esto es nuevo. Anda, mira lo que tenemos aquí. La segunda llave. Ya podemos abrir la puerta que está allí. Y esto es... ritual de intercambio de cuerpos. Un objeto sentimental, lo tenemos, el anillo. 7 sacrificios, eso no lo tenemos, tenemos 6 nada más. 2 cuerpos, un huésped y un anfitrión. Supongo que... el anfitrión seré yo. Y el huésped será el demonio. ¿Cenizas humanas? Tampoco tenemos cenizas humanas. Y nos falta por abrir aquella puerta. Ajá, espera, ¿por qué? Vale. Aquí lo que nos está pidiendo... aquí son 4 cosas, ¿no? Son 5. Pero la primera no vale. Aquí nos pide un objeto, los sacrificios, la urna. Y yo creo que esos objetos van aquí. Vamos a ver qué tenemos en la caja fuerte. El anillo nos hace falta, la calavera también. No puedo llevar más cosas. Tengo que dejar algo. Bueno, puedo dejar la cinta. Ah, no, la cinta la dejé puesta. Nada, pues lo que voy a hacer es dejarlo todo aquí hasta que lo tenga. Tengo todos los objetos. La llave sí sé dónde va.
La segunda llave triangular va aquí. Bien, a ver, ¿qué hay aquí? Un sótano. This is from Grandma's diary. Pertenece al diario de la abuela. 15 de junio del 72. Detesto cuando Albert pasa la noche trabajando. Una vez que oscurece, es como si mi mundo se diera vuelta. Hay chirridos por toda la casa. Y la casa. Sé que ya están cerrando las puertas. Sé que mi vista está empeorando, pero ayer me perdí en mi propia casa. Y no es por mi visión. Las habitaciones cambian de lugar. Ni siquiera puedo encontrar mi propia habitación. No estamos a salvo aquí. Ya no. No con esa cosa viviendo entre nosotros. 16 de junio del 72. Albert se enojó conmigo por encender velas en toda la casa. Pero por alguna razón creo que la luz nos protege. There must be something useful here. Sí, a lo mejor hay algo interesante aquí. Bueno, este puzzle ya lo hemos visto antes. En el otro sótano hemos visto este puzzle. Vale, creo que se ha encendido la sierra. ¿O no? Aquí hay otro. Ahora sí. Hay que usar algo en la sierra. Esto no, esto tampoco. Es que no tengo nada. Lo he dejado todo en la caja fuerte. ¿Qué tenemos? ¿Algo más que haya por aquí? Ah, ahora sí. Cortacadenas. Bueno. Ya sabemos. Sé al menos dos cosas que puede servir esto. Anda, mira. Otro coleccionable. En la cocina había una cadena. Y a lo mejor también puede servir para abrir el baño. Así que vamos a probar. Aquí. Primero la cocina, que está cerca. Nada más. Solo un coleccionable. Pues nada. Pues entonces lo importante tiene que estar en el baño. En este baño. ¿De qué? How many do I have to tell you there's nobody in this house? Al? I'm done with your bullshit. Albert, listen to me. Just a book. A fucking book, Elizabeth. See? There's no one here. It doesn't exist. It's not real, goddammit. I know. Everything that's happening to me has something to do with it. I just know it. It's a disease, Elizabeth. You are sick, for the Lord's sake. Not sick. You'll end up losing your mind if you don't cut the crap. That book has nothing to do with your illness. I wish you stopped acting like a child. Stop hiding our stuff and take your goddamn pills. Jesus! Do you think it's normal? Do you think pupils vanish like dust? I'm telling you that fucking thing is what's causing Enough, it for me. Enough, Elizabeth. Stop acting like a 10-year-old and go to bed! Albert! Everything started the day we brought that fucking book to this house! It's a disease, Elizabeth. If you don't believe me, I will leave this place. I'm done. And I'm taking Johnny with me. We are not staying here! Wait a minute. This is too much. You're paranoid, Ellie. 4 a.m., Elizabeth.
Go back to bed before we wake up Johnny. Come on. We can talk about this. You're gonna regret this. You'll end up all alone. Just you and your stupid fucking clock! Vale. El abuelo sigue pensando que la abuela está enferma. Y ella cree que hay alguna criatura en la casa. Mala. Por culpa del libro que compraron. Vale, y esto es un bloque. Aquí pone concreto, es cemento, un bloque de cemento. ¿Y ahora qué? No hay nada nuevo en el cuaderno, ¿verdad? I don't remember drawing any of these. Am I going insane? Vale, voy a colocar. A ver. Hay, ¿qué hemos encontrado nuevo? La sierra. Voy a ver qué podemos usar con la sierra. El bloque de cemento, quizás hay algo dentro. El anillo no creo. La calavera me la voy a llevar por si acaso. Espérate, la caja. Esta caja no, la otra caja, ¿dónde está? Esta caja no la podíamos abrir. Vale, vamos a intentarlo con esas cosas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? El bloque de cemento, no, la calavera. La caja. La caja. Que no la podíamos abrir porque estaba demasiado oxidada. Exacto, son las cuatro víctimas de Madison. Y debajo pone Madison 1234. Entonces la caja va ahí, ¿no? Sí. La caja va aquí y la calavera también tiene que ir por aquí. Está sangrando. Sangran por los ojos. Y esto también, sí. Y faltan dos objetos. Uno tiene que ser el anillo. Y el otro tiene que ser la otra caja. La otra caja de metal. Anillo y esta caja de metal que tiene los, pero claro, no tiene sentido. Pone 5, 6, 7, pero si miramos dentro solo hay dos. Falta un cadáver, falta una muerte, pero bueno, por probar, pues sí, lo acepta. Y el anillo tiene que ir aquí. Y la sangre cae dentro. Sí. Toda la sangre cae dentro. ¿Y ahora qué? Algo está intentando salir de ahí. Y todo esto se ha llenado de números. They must be somewhere. ¿Una foto? Bueno. Aquí hay más cucarachas. Hay una cinta ahí. Esta cinta, que yo sepa, no estaba antes. Esa cinta creo que no estaba antes. A ver, vamos a descartar aquí cosas fuera.
hasta aquí. Vale, lo que sea que esté ahí dentro sigue aporreando la puerta. Nico, que me queda escuchar la cinta. John, I must stress to you how dangerous these demons really are. I've witnessed a few exorcisms in my time. Not everyone lived to tell the tale. These beings are not alive, and that makes them stronger than us. They entertain themselves with us. They enjoy our fear, causing us pain. They feed off of it. It gives them power, gives them strength. When one of them becomes attached to one of us, it's all but impossible to stop. They play with our bodies and minds. Does this mean that... until they find what they were looking for. That woman is attached to the camera? They're no longer human. Attached to me? They are beyond everything we know. John, I implore you. She's no longer human. Seek help. I'll investigate that woman you told me about. Madison Hale. And I'll get back to you as soon as I find something. Keep all of this information away from your son. Get rid of that camera as soon as you get this message, but please, please do be careful. If your child has already had contact with this entity, his life, yours, and your family's are in Mom. Jeopardy. Chanel, what have I done? Pues te has cargado a tu madre y supongo que esa Chanel será su hermana. Fuck. It burns. Vale, cada vez que hace eso, escribe algo en el cuaderno. My body burns. Horns. Cuernos. I think I've seen. Creo que he visto algo así en la casa, claro que sí. In the house. Llevo desde hace rato diciendo que hay que hacer una foto aquí. Y ahora está llena de cucarachas. Ajá, un número, el 7. Vale, creo que tenemos... ese es el primer número de la combinación que abre la puerta. No, no, no. Otra vez. No, no, not again. No, fuck. I can't feel my fingers. What is happening to my body? Otro dibujo. Luz roja. I don't know what this could mean. There was a red light, but everything was dark. Vale, hay una luz roja aquí. Ahí hay una luz roja. Pues no, parece que no hay nada. Vale, también ha dicho que cuando había la luz roja todo estaba tirando botes desde el ático. Todo estaba oscuro. Y ya vimos antes que nos decía que no quería apagar. Y esos ruidos. Bueno, no quería apagar el generador por ahora. A lo mejor ahora sí que lo quiere apagar. Ahí está. Y ahí tenemos la luz roja. Vale, ¿y ahora qué? The doorbell. El timbre. I gotta get to the front door. Tengo que ir a la puerta principal. ¿Y dónde está la puerta principal?
¿Cómo no? Cada vez que saco una foto, aparece el bicho. El demonio. Esta es la puerta principal de la casa. She's playing with my mind. There is no photo. Photos from the rights she was carrying out, or if she simply took the photos to immortalize the events. According to a ¿puedo ir a diferentes pisos? Vale, probemos con el 1. Intended on murdering 7 people. Fortunately, the police were notified before. No. Atasco. Ah, mira, sí, sigue. The first victim was her own 75-year-old father. Madison mutilated his body in such a way that his face was unrecognizable. I wonder what these numbers are for. His body numeros. Inside the well, along with the other corpses. So far, his left leg and 3 fingers have not been found. The first victim was... No sé lo que es esto, tanatorio o algo así. Robert Hale. Ah, espérate. Vale, ya estoy viendo lo que está diciendo, que la primera persona que mató a Madison fue a su padre. Se llama Madison Hale. Y este es Robert Hale. Y aquí hay fotografías, así que habrá que hacerle una foto. Ahí está. ¡Ey! Se está moviendo. Vale, el número 1 apuntando a la primera víctima. Ya veo cómo va esto. Segundo piso. Segundo piso, segunda víctima. Madison mutilated his body in such a way. Madison amputated both of her legs while she was still alive. The woman passed away due to great loss of blood. Hours later, Madison continued to mutilate her body before disposing of it. The second victim was her 70. Fue su madre, así que también se llamará Hale. According to police reports, Madison amputated both of her legs while she was still alive. Vale, aquí no hay nada. Este tampoco. Judith Hale, esta es la segunda víctima, la madre de Madison. Ahí está, el 2 apuntando hacia allá. Vale, solo nota, les dice que tenía 27 años. Maybe I can break the wall with something. Aquí no puedo ver. Vale, ahí está. Tiene la fecha de nacimiento y la fecha de la muerte. Podemos calcular si tenía 27 años. Y este no lo tiene, está claro. Vale, pues aquí tenemos un problema, porque nos hace falta algo para romper la palanca. No, va a ser el martillo, que me lo he dejado. Pues ahora quiero buscar el martillo. Madison mutilated his body in such a way. According to official sources, the 43-year-old woman, Madison Hale, intended on murdering 7 people. Fortunately, the police were notified. Vale, ahora tengo que ir a oscuras. Nada, y el bicho está por todas partes. No, por ahí no es. Mira, ahí hay algo. El de siempre que está roto. Ah, es por aquí.
Esta es la habitación de la abuela, pero aquí no es. Vale, es aquí. Ya está dando golpecito. Aquí tampoco. Pero ¿dónde está la...? Esa habitación no es. Es esta. Y necesito el martillo. O la pala. I'm carrying too much already. A ver qué puedo soltar. La cinta. Ya la he escuchado, así que... Lo que pasa es que de Easy... La palanca sé que no es, la voy a dejar. Easy arriba hay otro objeto que me tengo que llevar. Voy a dejar el cortacadenas también. Me voy a llevar el martillo. Foto. Y el 3 apunta hacia él. Y no sé lo que habrá en la última planta, porque solo son 4 víctimas. Vale, 35 años. Neighbors witnessed her dragging the body into the house and notified the police. The woman's body was found unrecognizable in more than 13 pieces. The final victim was a 35-year-old woman. Madison stabbed her at her own front door. Vale, eso está tapado. Witnessed her dragging the body into the house and notified the police. The woman's body was found unrecognizable in more than 13 pieces. El único que tiene dos fechas es este. Voy a hacer una foto a este por si acaso, a ver. Creo que es correcto. Se ha puesto a decir tú todo el rato. ¿Y qué hay arriba? ¿Qué hay en la quinta planta? There are no numbers on this one. No hay número. Pero... ¡Ah! Tú. Me hago una foto a mí mismo. Mira, si está la silla.
la silla chunga esta que se mueve sola. Cuando voy a hacer una foto a mí mismo. Y hay una llave. La llave reloj, vale, ya sé dónde es. La llave de la puerta donde está el reloj. Luces. Yo creo que lo de las luces ya está hecho. Sí. Vale, por fin. A ver, vamos a ver las fotos. Ah, ya tengo el 6. Seis, me quedan dos números. Vale, a ver, ¿dónde estaba ahora la habitación del reloj? Aquí, esta es. Por ahí, nada, está todo cerrado. Y vamos a... God. Otra vez va a escribir algo. My body. My hands. This is what the priest was talking about. That thing is... The thing is feeding off of me. A ver, ¿qué es esta vez? El reloj, vale, pero sí. Ya estamos aquí. The house is full of clocks. Normal, si el abuelo era relojero, es lógico que esté. A ver, por aquí, nada. Esto está cerrado. Tenemos, al principio aquí había un reloj. Exacto. Puerta, otro reloj. Grandpa used to work in here. Otro más. Otro y... Ya está. Vale, arriba hay cuatro relojes, iguales que estos que están aquí abajo. Habrá que traerlos de arriba, las placas que están arriba, y colocarlas aquí. Bueno, también los relojes que están aquí al lado, todos marcan la misma hora. Y estos también marcan otra hora diferente, pero son, es la misma. A ver, voy a hacerle foto. 12 menos 5. Voy a hacerle otra foto, por ejemplo, a este. La 1 y media. Este también la 1 y media, la 1 y media. Este ya lo tengo. Aquí no, esta es... Este reloj marca otra hora diferente. Ocho y veinte y... Aquí está el último reloj. Todos estos marcan las 5 y 10.
Vale, vamos a ver si arriba los relojes que están arriba tienen esas horas. Vamos a ver, tenemos uno aquí. Primero, por ejemplo, el del ático. Sitio. Claro, pero necesito poner algo. Pero bueno, no, ni siquiera he mirado la hora, a ver qué hora hay aquí. Esa hora no está. 5 y 10, las 5 y 10 lo teníamos en la lista. Sí, 5 y 10. Pues va a ser eso. Hay que poner los relojes de aquí arriba, hay que llevarlos abajo. Colocarlos en su sitio, pero para quitar un reloj necesito otro. Necesito poner ahí algo. Ah, ¿puedo darle una foto a esto? Vale, ahora no. Ah, vale, el cortacadenas, el que no lo tengo. El cortacadenas para abrir eso. No me había fijado. Por aquí. ¿Qué puedo dejar? El martillo también lo voy a dejar. Llevo. La cizalla. Combinación, vale, ya las tenemos todas, 9, sabemos que había una que terminaba en 5 izquierda, entonces esto es 9 izquierda, 11 derecha, 5 izquierda. 9, 11, 5, vale, vamos otra vez. En cualquier momento, cuando estás distraído, ¡pum! Vale, tiene que ser este, porque es el que te dice el reloj. A ver, 9, 2, 3. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5. John, hijo mío, John es el padre de Lucas. Ya soy un anciano y la vida nos ha pasado. Nos ha pasado a todos. Estoy tan orgulloso de ver al hombre en el que te has convertido, tan feliz de haber disfrutado profundamente de los dos nietos que me has dado, Lucas y Chanel, sí. Pues Chanel era la hermana, supongo, de Lucas. Escribo esta carta para que algún día puedas entender
todo lo que pasa por mi mente en este momento y derribar el mito de que soy un viejo senil. Dios existe, al igual que él, Satanás. Toda mi vida me esforcé por no creer, pero el tiempo me ha demostrado que estaba profundamente equivocado. Tu madre no estaba enferma en absoluto, y no pude evitar que sucediera su triste final. Por inverosímil que parezca, Blue Knees es real. A buenas horas se entera. A buenas horas se da cuenta de que el demonio es real. Ni un solo especialista pudo diagnosticar la causa de su condición, y ni mencionar encontrar un tratamiento para ayudar a luchar. Realmente desearía poder retroceder en el tiempo y decirle te creo. Continué tratando de contactarla durante más de 15 años. Sí, ya la hemos visto aquí en esta habitación. Solo quería hablar con ella por una última vez. Pronto nos volveremos a encontrar y le rogaré que me perdone. Esta soledad me recuerda día tras día lo difícil que es vivir sin mi persona más preciada y amada del mundo. Al menos puedo ver su rostro en cada habitación de esa enorme casa. Por eso hay tantas fotos de la abuela tirada por todas partes. Respecto al libro, traté de quemarlo, romperlo, enterrarlo, pero nada parece servir. De alguna manera, se las arregla para volver. De todos modos, ahora lo tengo en mi poder, bajo llaves y candados. No permitiré que la historia se repita. Gracias por ser el hijo que siempre soñé tener. Con amor, tu papá, Albert Maxwell. Espera, ¿hay más? No, no hay más. Vale, tenemos el reloj. El primer reloj, que no es de 1:30. La 1:30. La 1:30 no era ninguna de las horas, ¿verdad? Sí, esta. Pues mira, esta va abajo. Pensaba que serían los cuatro relojes que están arriba, pero no, el primero va abajo, en la 1:30. A ver qué reloj marca la 1:30. Este no. Este. Así que este va aquí. Y nos llevamos el de las 9:30, que las 9:30 estoy seguro de que no hay. Voy a ir borrando las fotos para no confundirme. 1:30, descartado. Fuera. Quedan las otras. Quedan 3. Vale, de los de aquí abajo. No, de los de aquí abajo no puede haber ninguno. Tienen que estar arriba, seguro. Vale, en el ático. Este tiene las 5:10. Es este. Así que intercambiamos el de las 9:30 por el de las 5:10. Y este va abajo. Es este. Este es el de las 5:10. Voy a quitar la foto de las 5:10 y me quedan 2. Vale, hay uno aquí.
Este sí. ¿Qué es este que está aquí? El de las 8:20. Y faltaría uno más. Creo que me he equivocado. Creo que he puesto el de la 1:30. No, este es el que va aquí. Y el de la 1:30 es el que va aquí. Es que leí el que estaba al lado, a la derecha. Y tenía que haber leído este reloj. Bueno, y los de arriba también. Vale, entonces solo queda... ...12 menos 5. Vamos a ver quién tiene las 12 menos 5. ¿Será el reloj que está... junto a las cajas fuertes? Vamos a buscarlo. Este no es. Pues el único que me queda es del principio del juego. Que este tiene 12 menos 5, sí. Es este reloj. Ah, los relojes se volvieron locos. Ah, mira dónde hay. Ay, no puedo, ¿por qué? ¿Puedo ahora hacer? Sí, el coleccionable. Y ahora si hago una foto a la puerta, se abre, perfecto. Ya está. Seguimos, a ver qué hay aquí. Otro reloj. It seems like he never finished this. Ah, un reloj inacabado. Ni siquiera tiene mecanismo. Si coloco el bloque, no me deja.
que hay arriba. Ah, ya estamos otra vez. I can't take this anymore. I just can't. My whole body is going numb. Why is this happening to me? A ver, ¿ahora qué? This must be a combination of something. Vale, la caja fuerte que me queda. Esa es la combinación de la caja fuerte que me queda. Vale. Esta que está aquí. Vale, contamos las líneas. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 izquierda. 7 derecha. 4 izquierda. Ocho, nueve, diez, once, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro. Vale, y si las flechas también son una, entonces serían 12, dos, cuatro, seis, ocho, diez, 12, 12 izquierda, 8 y 5. Vamos a probar esa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Eso era. Las flechas también cuentan. Uy, qué cantidad de pasta, ¿no? Estaba forrado el abuelo. Y esto es... Johnny. Ah, la habitación de Johnny. Ya la hemos visto. La habitación de su padre. Ya la hemos visto, es la que tiene la foto de su padre con su abuelo. ¿Dónde estaba? Esta. This used to be Dad's room. What happened in here? Vale, estos ganchos son iguales a los que vimos donde estaba el reloj. Este reloj estaba en uno de esos ganchos abajo. Otro gancho con una... Ah, mira. Tenemos diferentes pesas. Una más pequeña y otra más grande. Y ahí hay un conejo. Un tiburón. Una serpiente. Una rata. Para salvar al pájaro, la liebre saltó por los aires, dejando a todos sus amigos detrás. La serpiente debajo de la rata se quedó, mientras el tiburón en las profundidades este plan diseñó. Vale, me está diciendo las alturas a las que tengo que dejar cada uno de ellos. Hay que ponerle pesos. Hay que ponerle pesos para que se queden a esas alturas. O sea, la liebre saltó por los aires. La liebre tiene que estar lo más alto posible. Así que tiene que llevar el peso más pequeño. Este no. Este es el peso más pequeño. Y el tiburón tiene que estar en lo más profundo. Entonces... Pero me falta una. Me falta una. O sea, va... Va... conejo, serpiente, rata y tiburón. No. Conejo, rata, serpiente, tiburón. Pero me falta algo. Ah, el reloj. Pero el reloj que pesa.
El reloj es el que menos pesa, así que el reloj tiene que ir con el conejo. A ver. Luego la rata, que tendría que ir el bloque que menos pesa, el bloque de cemento. Y después la serpiente. Y hay que hacer una foto a esto. Correcto. Ah, este es el famoso libro. El famoso libro que empezó todo el jaleo este. Vamos a ver. Hace mucho, mucho tiempo, abrí una criatura cuyo nombre era desconocido. Jamás era vista en compañía y siempre sola había vivido. ¿No se parece este a Calamardo de Bob Esponja? Una noche muy, muy fría, la temperatura descendió, comenzó a sentirse mal y 2 días durmió. Al tercer día despertó y la luz se había desvanecido. La enfermedad fue tan fuerte que ambos ojos se le habían caído. Bajó de su cama y comenzó a gatear buscando sus ojos que en algún lugar debían estar. Y así fue como de tanto gatear sus rodillas moradas se volvieron y sus ojos enseguida se perdieron. Por eso se llama rodillas azules. Este bicho se llama rodillas azules. Y es hasta el día de hoy que lo sigue sin encontrar, pero eso no es excusa para dejar de buscar. Ahora mejor mantente alerta y la luz procura encender porque tu propia vista está en juego y los ojos puedes perder. Le teme a la luz, utiliza algo brillante para protegerte. Vale, por eso le quita, el demonio este le quita los ojos a la gente, por eso le dejó ciega a su abuela. Hay aquí. Hay que usar algo. The room has changed. La habitación ha cambiado, es verdad. Y esta puerta está abierta. Antes estaba bloqueada. I know. Hola, mi nombre es Johnny. But I think Dad wrote this. Ahora está esta bloqueada. Están cerradas las dos. ¿Y cómo la abro? Con una foto. Pues aquí aparece como si que tuviera que hacer una foto. ¿Y al agujero? Ahí estamos. ¡Ah, míralo! Estaba ahí. Ahí está el bicho. Vale, volvemos a estar otra vez en la casa. No quiero dormir solo. Blue Nis siempre apaga las luces. Es que le molesta la luz. Y hemos vuelto otra vez a la casa. Pero no es igual. La casa ha cambiado. Esto es lo que decía la abuela antes. Decía que ella había... se había perdido en su propia casa, pero es porque la casa había cambiado. Mantener. Un ojo, pero está ahí enganchado. Vale, el sótano está cerrado, esto también está cerrado, la casa ha cambiado por completo.
ruido. Ay, 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 que viene el bicho. La luz, le teme a la luz, o sea, si le doy con el flash, se va. Ay, otra vez, no, la misma canción, no. Vale, otra vez. Salen cosas ahí dentro, parecen ojos. Vale, yo voy a estar preparado con la cámara. Y esto es el ático. Uf. Sencilla otra vez, no. Un ojo. Is this a human eye? Un ojo, bien. Vale, habrá más de esto seguro. Voy a acabar de la canción hasta las narices ya. Este ya lo hice. Aquí hay otro gramófono. ¡Ah! ¡Me pilló! ¡Me pilló! Me estaba esperando en la esquina. Vale. ¡Uf! Tengo que volver a empezar otra vez con los gramófonos. No sé si este no lo había hecho. Y hay que volver a empezar. ¿Verdad? Sí. Son los dos ojos que él está buscando. ¡Ah! Ahí no me pillaste. Vale, el agujero habrá que tirar. A ver. Yo creo que ya con los dos ojos que tengo. Coleccionables azules. Aquí hay azules. Lunis dice que tengo lindos ojos.
No te fíes de él. Te los va a robar. Ya verás, me está esperando en la esquina. Aquí. Tengo que tirar los ojos aquí. Sí. El otro. ¿Y ahora qué? Una foto a esto. Otra vez la musiquita, no. No me extraña que la abuela se volviera loca. Si tenía esta música en la cabeza todo el rato. Estoy encerrado. ¡Ah! Me pilló. Casi hice la foto. Ah, pero he vuelto al principio, vale. Entonces me tenía que pillar aquí. Para volver a este bus no me puedo mover prácticamente. No puedo usar la cámara. Se va arrastrando. Vale, tengo... ¿Qué es lo que tengo aquí? Fotos, esta no. El 5. Ya tengo todos los números. 5, 6, 8. 7, 6, 8, 5. Vale. Vale, a ver si llego a la cerradura. A lo que me faltaba, ya no hay luz. Míralo, está ahí. Ya no se puede subir al ático. Vale, me está conduciendo, me está cerrando todas las puertas solo para que vaya por un camino. Pero bueno, yo ya sé qué camino es el que hay que llevar. Hay que entrar por esta puerta. Ah, mírala, ahí está. A ver. 7, 6, 8, 5, venga. A saber lo que hay dentro. Una urna, vale, la urna que dice el libro que ya no está ahí. El libro que no está. Elizabeth Maxwell, la ceniza de la abuela. Pero sigue faltándonos un cadáver, no entiendo. Vale, aquí hay que colocar algo. Abrir cuaderno. The Hanged Son.
El hijo colgado. No lo había visto. Ahí, vale, ya está. Ya está, ¿dónde está el séptimo cuerpo, el séptimo cadáver? Este tío se va a colgar. Y hay que colocar algo ahí. El cuaderno. La cámara. ¡Ah, la cámara! Se va a hacer una foto a sí mismo. Y se va a colgar, ya verás. Se va a colgar. ¡Qué mal rollito! Se muere, ¿eh? Sí, ahora sí. Pero entonces el demonio no posee a Luca, no lo... Se suponía que si hacías el ritual, poseía... Ahí estamos. Ahí estamos. Sí que lo posee. O sea, el demonio posea a Luca. Y ahí termina. Uf, el juego está muy, muy bien. Hacía tiempo que no había un juego que daba tanto miedo.